de Rosario. Claro. Disfrutando el fin de semana largo, muy lindos días. No conocía San Telmo, muy lindo. Buenos Aires sí, pero hacía un montón de años que no venía porque estuve mucho tiempo viviendo afuera. ¿Y cómo lo ve? Hermoso, muy lindo. Unas vacaciones de 3 días nada más. Ya nos vamos hoy a la noche a Uruguay. ¿Están recorriendo esta zona de San Telmo? Sí, vamos a comprar unos regalitos para llevar a unos amigos y eso, y ya nos vamos en un ratito. Precioso. Aparte no llovió, hizo un clima lindo, el solcito, así que bárbaro. Está todo lindo, tranquilo para pasear. No sé qué canal son ustedes. De Entre Ríos. Siempre hacemos lo mismo. Vienen a Buenos Aires. Los fines de semana largos, sí. Y mañana ya volvemos a Santiago. ¿Le gusta recorrer ferias, por lo que veo? Bastante, bastante las ferias. Son muy entretenidas, sobre todo lo que es antigüedad. Eso es lo que nos llama mucho la atención. Lo que pasa es que en Santiago hay muchas ferias artesanales, más que ferias de antigüedad. Es muy escasa ver una feria de antigüedad. Siempre venimos por San Telmo y sobre todo por el choripán. De Montevideo y Punta del Este. Recorriendo un poco acá a Buenos Aires. Recorriendo, sí. Venimos cada tanto y nos gusta dar un paseo por San Telmo. Nosotros paseando ya nos vamos hoy. Vinimos el jueves y bueno, hoy ya nos vamos. Vinimos de Rosario con mi señora y mis dos hijos. La verdad que está muy lindo, Buenos Aires nos gusta siempre, siempre cuando podemos venimos, porque sí, siempre, últimamente están continuamente arreglando lados y bueno, hay varias cositas que no dejan de siempre están arreglando y nunca terminamos de ver la linda Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en la parte céntrica.